Yo ando rosadito. ¿No? ¿Rosadito como? Del fin de semana. ¿Sí? No, hombre, mapache quisiera que yo anduviera rosado. No sé qué dijo, pero miente. Esta canción se llama Somos lo que somos. Y ahorita que le iba a mandar, en eso mi productor me empezó a así hablar al oído. ¿Qué? ¡Vuelta! Pues, ay, ¿cómo no? Pues hermosa. ¿Esa fue la paleta que Kaira se sacó de aquí? ¡Ah! Que tu mujer está sacando copias y llega por atrás. ¿Qué ha habido, licenciada? Esto se atrae a las chicas. ¿Para qué te digo que no sí? Chilacayote. ¿Qué? Es una bueno, especie trepadora de fruto comestible de la familia. El coral blanco, por eso son las algas rojas. La alga verde puede servir como combustible. El carro solamente usa el petróleo realmente. ¿Qué es eso? ¿Recuerdan que Rafa Navarro pues se salió? César Navarro. Actúas en forma extraña últimamente. ¿Se acuerdan que se salió de la banda La Misma Tierra, verdad? No, Tierra no, Sagrada. ¡Ay, no! César Navarro. ¡No! César Navarro. Cerramos esta sección y ha llegado el momento de quienes sí saben de ella. No, vamos a música, vamos. Por favor, dígale que no más. También el realizador iba crudón porque nada más oía como... Maravilla, que fue el primer sencillo. Así es, no estaba con... Me gusta el tamaño del pescado un poquito más grande. Te dije que finito, finito. De veras que eres tonta pero fea. Siquiera fuera simpática, linda. Por acuse a vos. Abuso sexual. No te entendí ni no sé inglés. Porque hasta los tijuanes de tu cana, ¿verdad? Diablos, señorita. ¿Me hice la rinoplastia? Dos veces. Miras cómo me tenías con el pendiente. ¿Cuál es la diferencia entre un huracán y un tifón? Que los huracanes son del norte y los tucanes de Tijuana. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Y yo creí que mis chistes eran malos. ¿Cuánto por el Kia? ¿Por cuál Kia? ¿Por el Kia? Es un poeta. Es un poeta. ¿Qué le preguntó Titi? ¡Tiene mucha novia! Señor, estos niños no tienen cultura. La neta, qué bonito. Un aplauso, por favor. Qué rolón tan padre. Me erizó la piel, me puso la piel chinita y casi con la lágrima de ¿quién muera? ¿Quién diría que mi carnal el M. Malafet que lo voy a sacar todo rudo, malote? Y... No, tiene su cosa. Hazmelo así. Sucio, M. Malafet. Oh, ay, ¿cómo? O sea, sí, sí, tú lo vas a sacar. Y... Ajá, ajá. Sí. No, no, tiene un corazón de pollo. No, 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 si no, pregúntale a Maricler, ¿qué sentiste, Maricler? ¿Qué sentiste? No, se me revolvió todo. Casi lloraba. Se revolvió, no, ya lloré. Es que está ay, está horrible. Llora, llora, llora. No, 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 llora. No, quédate aquí, ven. Vámonos con música mejor, ¿no? No importa que aparezcas en todas las secciones, desquita toda la semana que no vienes. Sí, 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 tú ven. Ven. Manda video, manda video. Mientras que vienes a llorar aquí entre las piernas de mapache. Yo te soplo. ¿De cuál, de cuál? Ah, ya se me cayó. Yo te soplo. Sí. ¿Cómo crees que es el momento o la manera de poder controlar eso? Bueno, es que estudié un tiempo psicología, entonces pues sé que sí se puede volver en adicción y pues ya derivan de diferentes problemas emocionales. Y mentales también. Sí. Creo que depende del gusto, bueno, del gusto de la persona, ¿no? O sea, de que pues, ¿qué tal si a unas personas les satisface mucho hacerlo o porque otras no lo ven, ¿no? ¿Y qué crees que sí debemos de tener algún tipo de precauciones, por ejemplo, con nuestro niño? Si es para menores, pues es un resguardo de un adulto, ¿no? Y obviamente, pues si va a explorar un mundo nuevo, pues obviamente, pues yo creo que también se tendría que orientar el niño cómo hacerlo, ¿no? Damián, ¿tú qué opinas al respecto? Consumirlas yo creo que pues muy poco, ¿no? Porque se vuelve adicción, pues creo que pues no está mal, pues cada quien, ¿no? Ya ves que se puso, o está muy de moda esta página de OnlyFans, ¿tú lo harías, Damián? No, la verdad no, pues tengo pancita de tequilero. Oye, ¿tú crees que ya cuando llega al punto de la adicción deberíamos de tratarlo o cómo debería de ser el camino? Pues yo digo que sí, tratarlo, primero platicarlo con alguien que tengas confianza y ya después, no sé, si no resultó de que no te quita esa adicción, pues con un psicólogo yo creo, no sé. Mientras tanto, vamos al estudio, regresamos. Al momento en que ellos cambiaron... Acuérdate que Kaira se quedó con el mood del Kenius. No, ya, aquí es otro... ¡Despierta! Dice Kairi...
nariz. El látex me causa tos. Ay, perdón. Perdón. Yo vivo por allá. Justamente, harto chismecito, ruco. O tengo mucha chispa, o sea, dos, tres miradas y las chavas ya sabes, te están viendo. Y un sombrero carísimo, ¿verdad? ¡Hombre, me lo acabo de robar de vestuario! ¡Oh, que la... ¡Te vas a pudrir en la cárcel el resto de tu vida! Max, échale ganas, jefe. Esa fue la cuarta tramposa. Ajá, ay, no cuenta. Magda. No cuenta. Ay. ¿Tú crees que no te estábamos viendo mientras yo estaba hablando del catre? Sí, claro, tramposo. Tienes que ver a la cámara, la de Cristian, no puedes ver otro lado. Es que yo no sé ni por dónde ver. ¡Dios! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Ah! Yo soy alérgico a los pendejos. ¡Mamá! ¡Hay un pendejo del otro lado del teléfono! ¡Y ahí sigue! Miren. Es nuestro hijo. No, ni merga. El mapache no ha parado de darle la mejor desde que no lo contrataron. ¡Santo Dios! ¡Llévenme al hospital! ¿El palo de qué tamaño es? ¡Te la metieron! ¡Ahora sí te la metieron! ¡Te la metieron! Justamente te pedí un medicamento. ¿Sí? Al sildenafil, o mejor conocido como la Viagra. ¡Soy alérgico! Wow. ¿Qué te causa? ¿Se hincha así? ¡No, no! La verdad, las cosas como son. ¡Felicidades! ¡Usted está en Banda Max! Le quitas lo divertido a la vida. ¿Y nos metemos en ese pedo? ¡Saco! Te pegó en la cara. ¡Ay! ¡Ay, ay, papi! A mí me gusta mucho eso. ¿Cuál es eso? El huevo. ¿El huevo te gusta mucho? ¿Traes un chango en la cabeza? ¿Estás parado de manos, carnal? A ver. La verdad, podemos ver el rostro de emoción de Natalie, quien por primera vez dijo, me estoy casando con una abuela. Fui a mi pechal. Eso no es sano. Ya vimos, Marie Claire, que no eres la única grandulona allá en el foro, ¿verdad? No. ¿Qué es eso? ¿Qué, señorita directora? ¡Uy! Le conseguí la sonrisa al plátano. Ahí está la sonrisa del Mira, plátano. Mira, aquí está. Ah, ya estás viendo cosas. Ahí quién sabe qué te cheque. Estamos procediendo a la quema de una plantación de marihuana que ha detectado la Guardia Civil. Me lo estoy tragando todo, compañero. La última la verdad no he entrado yo, tú. Si está de moda decir, ahorita vengo, voy a hacer una yerimba. No digas más. Mary Jane. Mira. Ta 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 ta. No. Sí. No. Sensualmente, báilale. Te retiro tus pies. A ver, Cristian ahí. No más. Qué barbaridad. Se me están cosiendo las patas, pero se ve bonito el look, la verdad. Estoy ansioso de veras. Que Lenin Ramírez. Quedaron igual. Quedaron igual. Acá igualito. Y con el de Magda también. Cállate, no, toda mi vida. No, así se antoja para andar aquí. Y así consecutivamente se la pasó una chinga vuelta y vuelta. Dije, Juan Osorio, llámame. Llámame, negra, llámame. Ah. ¿Y tú? ¿Y tú qué dijiste? Qué envidia, tiene mucho que yo no. Así es, todo esto en punto de las 3:30, aquí en... ¡Buenas Banda! ¡Qué bruto, focalicero! Por eso, Buenas Banda. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Y me voy a mi casa. Entonces me metí a la bodega. Dije, ah, pues escuché la voz de una conductora de Telehit. ¿Quién era? Bueno, Wendy. Que empezó el ¿Qué News Telehit? Ajá. Papá largo. Me acosté. Eché mi pestañita. Era tanto el silencio que me fui de largo. Y el silencio seguía, oiga. Me fui de largo. Pero el silencio seguía porque ya no había nadie. No. Me despierto, así. Y hasta dije, me están haciendo una broma, ¿no? Otros cinco minutos. Ándale, no. ¿Cómo de que no? Me dormí como a las 5 y me desperté como a 10 para las 7. Sí. Ya se había acabado el Kenius. Entonces me levanto y todo apagado. Bueno, el foro es enorme. Recorrí, todo estaba oscuro y no había nadie. Ya se había alargado toda la bola de balagardos.
Y lo peor es que habían cerrado el foro. Sí, no. Pues se cierra la casa. ¿No se te apareció algo por ahí? Hasta cuando estaba como en el Titanic. ¿Hay alguien aquí con vida? Y no. Nada. Nadie. Le marqué a Cher, que es nuestra compañera ahí de ajá, le marqué ajá. A Brenda. Bueno, le marqué a Beto Salazar. Y nadie me contestaba. Hijo, yo con 1% de pila dije, no, ya vale. Ah, sí, cierto, ayer andabas wey, con Brenda. Le marqué a Toña Hermida, jefa, estoy encerrado. Y que me dice, ve lado positivo, mañana vas a llegar temprano. Muy cierto, eso, muy mentira. Cierto. Por primera vez vas a llegar temprano. Sí. Y dije, no, pero pues, que me tengo que bañar, ¿no? Uh-huh. Sí, pero ahí hay vestuario, nomás. Y aquí hay regaderas. Le marqué a mi íntimo amigo, hermano, a partir de hoy, mira. Yo que quería más a Leo, fíjate. Ay, no, bueno. ¿Y pero ahora cambió drásticamente eso. Ya no quieres, ya no queremos al Gufo. Kadif, que diría yo que puedes tener aquí, pero ¿qué hace, querido? Kadif, pues dormir igual que el jefe Leo. Jefe de producción. No, cierto. Le marqué al jefe de producción, Kadif, que le paga por comer general. Chicharrones en los programas. Y director general de... Director general y manda... De producción. Trae las de limpieza en familia. Amo y dueño de la casa Bandamax. Ahora, señora, y bárrale aquí, lleva a la señora Brenda. Bueno, Kadif, hermano, me quedé... No, me dijo hasta lo que me iba a morir. ¿Sí? ¿Dónde está? Hijo de... ¿Cómo se te ocurre? Ya voy llegando a mi casa y no sé qué. Pero bueno, Kadif... Y el indio Brian Prieto. ¡Ay, no! Sergio, no, que se parece. Es que así le decimos porque no, se parece no. Mucho al indio. Bienvenidos en este rico viernes. Oigan, la nota del día, Ángel Aguilar, pues que supuestamente demanda esta famosa piñatería, pero yo me metí al Instagram de la piñatería porque dije, ¿por qué estará tan enojada la gente? ¡Arriba, no. Mis paisanos de Reynosa! También se pasa, todos. Mira, ahí está la publicación, ¿no? Pues de que Ángel Aguilar la piñata. Y ponen 25% argentina, 75% chapulina. Como no. Muchas de Reynosa. Exacto. Arriba el amor. Ay, ¿qué tiene? Ah. ¿Mentiras no dijeron? Ay. Quizás no dijeron mentiras, pero eso le molesta. Pues le caló, Angelita, ¿no? Le también que esta piñatería lo hace para llamar la atención, ¿no? De alguna manera sabe que los medios están pendientes de qué piñetas van a crear, ¿no? Con qué otra cosa van a salir. Y al final ese tipo de títulos pues son para eso, para llamar pero la atención. No va a proceder. Yo compraría mi piñata y la tendría de recuerdo. Ay, sí, exacto. Sí, increíble. Yo creo que también Ángela se está tomando muy a pecho todo lo que sí. Despierta. Al momento, al momento en que ellos cambiaron. Acuérdate que Kaira se quedó con el mood del K-News. No, ya, ay, sí, aquí es otro ¿Cuántos coronavirus quién? Encima? ¡Ay, aquí no! Con energía. ¿Y... ¿Traes el bicho? ¡Trae bicho! Pero ya el coronavirus ya no se propaga. ¿Quién dijo? Ya sé, pero ya...